Estimados alumnos, mi nombre es Eduardo Vila y soy su profesor del Centro Católica. Vamos a ver un ejemplo de lo que podemos decir que es costo, valor y precio. ¿Son similares? Al grueso público podríamos decir costo, valor, precio. Bueno, sí, parecido. Similar, pero no. Estrictamente hablando, costo es la sumatoria de recursos. Requeridos para producir este producto o un servicio determinado. Valor. Valor es una percepción de nuestro comprador, de nuestro cliente, y muchas veces una percepción subjetiva. No es una percepción directa basada en números, sino subjetivamente decimos: está caro, está barato, y el precio es lo que el mercado cuantifica de un producto o servicio. Es, si se quiere, el sacrificio que hay que hacer para obtener este bien o este servicio. Cuando nosotros vemos, si comparamos el precio y el valor, en el fondo lo que estamos haciendo es, si el precio es bajo para lo que nuestra percepción de valor, decimos que está barato el producto o el servicio. Si el precio es alto contra nuestra percepción de valor, decimos está caro. O sea, hay una subjetividad ahí inmersa indudablemente. Vamos a tener un ejemplo para fortalecer este concepto de costo, valor y precio. El agua. El agua es imprescindible para el ser humano, para la agricultura, la ganadería. Las empresas incluso tienen que utilizar agua para sus procesos productivos, la minería, por ejemplo. Pero no refleja su verdadero costo ni su valor. El precio. El costo, por ejemplo. Muchas veces la autoridad local, al poner una red de agua potable en un poblado, en una pequeña ciudad o una gran ciudad, hace el trabajo de instalar la red de agua potable. Pero ese, ese costo no lo traslada a los usuarios, lo asume como autoridad, ya sea la municipalidad, el Estado, etc. El valor, el valor del agua es inmenso para el ser humano y para todos los usuarios. ¿Cuántos días podemos vivir sin agua? Un día, claro que sí. Una semana, no creo. Dos, tres, cuatro días a lo más. Y lo mismo los animales. La agricultura, si no regamos nuestras plantas, se marchitan y perdemos la cosecha. Entonces, el, el valor en sí es inmenso. El precio en realidad el precio del agua es bajísimo en relación a su valor y a su costo. ¿Cuánto pagamos por agua nosotros en nuestras viviendas? En Perú, la cifra oscila entre 30 soles a 60 soles aproximadamente. Serían 10 a 20 dólares al mes. Sin embargo, por 10 o 20 dólares al mes tenemos agua no solamente para limpiarnos, asearnos, cocinar Sino para una serie de otras labores, incluso lavar nuestra, nuestras vajillas y lavar nuestros implementos. Eso es invalorable. Si tuviese que comprar el agua por bidones, sería carísimo. La red de agua potable es realmente barata. Conclusión: percibimos que lo que nos cobran por agua es barato. No está de acuerdo a su costo, ni mucho menos a su valor. Y acá tenemos tres fuentes. De agua. Uno es el agua que proviene de los ríos y riachuelos de las serranías. Otra es el agua embotellada, que es supuestamente más limpia, más pura, etc. Y la tercera es el agua potable que sale de los, las cañerías de agua de nuestra casa. Son tres tipos de agua, pero sus precios son distintos. ¿Cuánto vale un, un una, una agua embotellada? Un sol en Perú por medio litro aproximadamente un sol 50 por 625 centímetros cúbicos si vale un sol por medio litro significa que vale el litro vale dos soles y un metro cúbico tiene mil litros dos por mil son dos mil soles el metro cúbico en las viviendas en una gran ciudad la facturación es sobre metros cúbicos y cuesta aproximadamente un sol 90 a dos soles el metro cúbico contra 2.000 si las compramos en botella. Hay un abismo de diferencia, por cierto. Pero así es como se funciona el mercado.